tal, amigos? Yo soy Luisa González, Niña Palabra, y es un gusto volver a saludarlos en este su programa Escribe, Crea, Aprende. Hace varios meses que no tenía el gusto de estar con ustedes, pero estoy muy agradecida de poder estar de vuelta con ustedes. Y como siempre, hoy tenemos un programa de lujo con unos invitados excepcionales. Me gustaría que le diéramos la bienvenida a Sergio Pérez, director del Coro Canteu México. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, hola. Gracias por la invitación. Sergio es director del Coro Canteu México y, por favor, cuéntanos un poquito de qué va este proyecto. Bueno, este proyecto, este Coro Canteu, nace por la necesidad de los integrantes del grupo de hacer más música, de conocer más música, de crear más cosas profesionalmente, ¿no? Tratando de hacerlo de la mejor manera. Tratamos de impulsar el arte. Más bien no tratamos, queremos impulsar el arte, queremos impulsar la cultura, y ese es como un objetivo muy claro que tenemos en esta agrupación. Muy bien. Veo que todos los integrantes tienen diferentes edades. ¿Cómo es que se conforma el grupo? Nosotros nos conocimos, nos dimos encuentro en una célula de las orquestas y coros de Fundación Azteca. En este caso es de Iztapalapa, ahí es en donde nos conocemos, pero somos un grupo independiente, ¿no? Muy independiente y muy autónomo, que ahí nos conocimos. Los conocí a varios hace muchos años, 6 años, 5 años, y eran muy pequeños. Ahorita los van a ver y ya son unos jóvenes, y bueno, así fue que nació esto. Entonces, vamos a escuchar más adelante a un grupo que se formó por voluntad propia, por interés de los propios participantes, por iniciativa tuya. Por iniciativa de ellos. Y eso es súper interesante, porque por lo regular nosotros, cuando nos acercamos a actividades artísticas, es porque nuestra mamá nos llevó a clases de ballet en la tarde, a nuestro papá le gustaba la música y nos obligó a tomar guitarra, y eso hace que no siempre le tengamos ese amor al oficio, no siempre nos enamoremos lo suficiente como para querer desenvolvernos de manera profesional. Pero estos chicos entonces quieren ser cantantes. Ellos lo traen, yo sé que lo tienen, y de ellos nació, y es lo que mencionas, es lo más importante. Que ellos están enamorados de lo que hacen, del canto coral, están enamorados del proyecto, y nació de ellos, nada fue forzado. Eso es lo más importante, que salió. Muy natural todo. Tú como director, como el formador, porque ya tienes 7 años con algunos de ellos, como el agente que está administrando su educación artística, guiando su educación musical, ¿qué es lo que crees que hace especial el proceso contigo y ellos? Híjole, bueno, son muchas cosas, pero principalmente siempre lo digo, es el vínculo que existe entre las personas que reciben la información y el que la da, ¿no? Una buena comunión en esas dos células es fundamental para tener una comunicación y un fluir bastante bueno. Ahora, creo también que es muy importante hacerles sentir lo que es esta vida, lo que es el universo de la música, que es maravilloso, y sobre todo hacerles interesante el sumergirse a ese universo que es fenomenal y que es hermoso, y creo que es fundamental, no solo para la música, sino para cualquier área que vayas a ejercer en tu vida, porque todos tenemos diferentes talentos. Entonces, quien sea contador, quien quiera hacer cualquier otra cosa, que esté muy, muy interesado y que esté enamorado, es fundamental. Puede haber muchas adversidades, puede haber muchos baches, puede haber dificultades, pero si estás enamorado y crees y confías en lo que estás haciendo, va a fluir de la mejor manera. Tenemos la dicha de que este programa está encaminado a dos públicos. Uno, los estudiantes de secundarias técnicas, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, y sus maestros. Sus maestros que posiblemente siempre han estado en esta posibilidad, ¿no? de provocar la creación de algo, ¿no? A mí como artista me interesa bastante que lo que yo comparto tenga mucho amor, ¿no? Yo percibo en tus palabras que también lo que tú compartes para con tus alumnos tiene mucho amor. ¿Cómo es esta vocación? Porque aquí hay varias vocaciones, no solamente eres músico, sino también eres un guía, un maestro. ¿Cómo desarrollas estas dos actividades, la profesión del músico y la profesión del maestro? Bueno,
Para empezar, es una historia muy, muy bonita para mí personal, porque yo no pensaba ser lo que soy hoy por hoy, ¿no? No pensaba ser director de coro. Yo tenía otra visión en mi mente hace algunos años, pero la vida me fue abriendo las puertas, me fue guiando y yo fui aceptando esos caminos. Creo que también eso es fundamental. Entonces, fui descubriendo, ¿no? Que también me gusta mucho tener a este grupo, tener otros grupos, que yo los haga fluir, que yo les nutra, que yo les dé de mí para que ellos se nutran. Y lo fui encontrando poco a poco, que fui descubriendo que es una vocación que no sabía que la tenía, pero ya que la descubrí, totalmente fascinado. Eso es muy bonito porque, por ejemplo, a mí, si me hubieran preguntado el año pasado a principios que yo iba a acabar conduciendo un programa, tampoco lo hubiera creído, pero parte, creo yo, de la sensibilidad artística es poder estar abierto a esos cambios en el camino, ¿no? A todas esas yes de la vida en la que de repente te encuentras en una adversidad o en una experiencia nueva y lo conviertes en un aprendizaje y entonces despiertas otras habilidades que no conocías, que un poco es parte de cómo se guía un proceso de enseñanza, ¿no? Ponerle al alumno nuevos retos, nuevos peligros, nuevas inquietudes para que él pueda estar en problemas y entonces resolver, ¿no? ¿Cómo dirías que ha sido el proceso de aprendizaje de ellos? Pues tal cual, con mucho cariño, con mucho amor. Es muy. Los caminos se han dado, ¿no? Porque tanto yo estoy con todas las ganas de darles y ellos están con todas las ganas también de recibir. Y eso es lo importante. Pero creo que todo eso nace de una cosa esencial que es un propósito en común. Y eso es lo que nos ha hecho lo que somos ahora. Este grupo tan unido, ¿no? Estos jóvenes que eran unos niños y que yo espero esto perdure mucho, mucho más tiempo. ¿Tú crees que la música puede cambiar al mundo? Claro, claro que sí. La importancia de la música es que te hace sentir cosas que ninguna otra materia creo yo que te da, ni las matemáticas, ni ninguna ciencia. El arte te abre el corazón, te abre el alma. Y entonces te empiezas a conocer a ti y en este tipo de grupos, ¿no? Del coro, por ejemplo, pues tienes a alguien a tu lado y a alguien más a tu lado y a alguien enfrente y a alguien atrás de ti. Entonces tienes que empezar a comprender, a tratar de ser uno mismo con esas otras personas que tienes alrededor. Y bien, entonces primero, como te decía, te conoces a ti, te reconoces a ti, en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser y al mismo tiempo ya puedes empezar a entender tu entorno y eso creo que es fundamental y cuando logramos eso, entonces yo ya logro comprenderte a ti y logro tener una empatía más clara y no estar peleando y estas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí puede cambiar a la vida de una persona, la música, el arte en general. Claro, porque como sociedad estamos muy inmersos en un momento muy solitario, en el que es muy impersonal, en el que estamos muy lejos del contacto con el otro, y de pronto ser parte de un grupo puede hacer una experiencia completamente distinta en cómo nosotros veamos la vida. No para que seamos todos artistas, que no estaría mal, sino para que seamos más humanos, para que veamos el mundo con ojos de amor, para que podamos sembrar en el mundo tolerancia, respeto, armonía. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si vamos a escuchar a estas maravillosas voces que nos acompañan esta tarde, el coro Cante un México? Gracias. Pasito, 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 p
Donde ahora está Perú, estaba la cultura Nazca, que es uno de los pueblos precolombinos de América.
Hola chavos de DGES TV, estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria, cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves, 11:30 de la mañana, en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente, se construye entre todos. El coro Cantebu México, ¿qué tal estas maravillosas voces que nos están deleitando con su trabajo? Me gustaría que nos platicaran un poquito cómo es ser parte de una agrupación artística, musical, coral, cómo es ser parte de este grupo. ¿A quién le gustaría platicar? Bueno, nosotros lo vemos como si fuéramos una segunda familia, porque como ya se dijo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y desde más pequeños, entonces tanto hemos visto crecer al otro como hemos visto crecer a nuestro director, y pues todo se basa en disciplina también, porque pues todos estudiamos y todos tenemos nuestras cosas que hacer, pero estamos aquí muy comprometidos y tenemos un compromiso con nuestras familias y con esta familia, y pues todo es a base de disciplina y de trabajar mucho. ¿No es sencillo encontrar jóvenes que sean tan comprometidos con un trabajo, tan disciplinados, tanto con ustedes mismos y el hermoso trabajo que ya encontraron de su voz, como con sus compañeros, ¿no? Porque también hay un compromiso con que si uno de ustedes no estuviera, sonaría distinto, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más quiere contarnos su experiencia? Todos aquí yo creo que hemos encontrado un cierto refugio, podríamos llamarlo así, ya que al ser como nuestra segunda familia, todos somos muy unidos, somos como un pequeño núcleo que fuimos formando a través de los años. Y es muy bonito que a pesar de hacer música tan hermosa que a todos nos apasiona, también contamos el uno con el otro. Entonces es como una parte muy esencial de este grupo, estar unidos. ¿Le recomendarían a otros jóvenes ser parte de un grupo, empezar un camino en la música? ¿Sí? A ver, por acá. Bueno, pues sí, es porque es muy padre que nos estemos conociendo, que entre jóvenes pues se sigan formando estos caminos, pues crear como, bueno, ser parte de una agrupación así, pues sí es muy padre porque te desarrolla de otra manera mentalmente, te desarrolla muchos valores, y pues formar parte, ya sea, no sé, de algún coro, de alguna agrupación como artística, pues sí te desarrolla demasiadas cosas, te hace valerte también por ti mismo y te enseña a ser como más autónomo, por así decirlo, y pues pensar para ti y ver también para los demás. Y la que me parece a mí la pregunta más importante para ustedes, ¿por qué es importante cantar? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿es igual el mundo si ustedes cantan que si no? ¿Por qué sería importante cantar? ¿Quién quisiera responder? Porque ves las cosas de diferente manera. ¿Sabes? Como, es que bueno, cuando estás en un coro sabes trabajar en equipo, te enseña muchísimo trabajar en equipo, entonces te ayuda en la vida cotidiana y es muy bueno porque te desarrolla de diferentes maneras. Pues, ¿qué les parece que nos comparten otra de sus maravillosas piezas? ¿Sí? Estamos listos para escuchar al coro Cantebu México. Thank you.
Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo. Es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo. Es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa. No dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Qué hermosa experiencia poder disfrutar de las voces de estos maravillosos chicos. Por favor, cuéntanos un poquito de qué piezas nos han presentado, de dónde son, quiénes son sus autores. Bueno, la primera fue Pasito, es un bambuco colombiano. Un bambuco es un baile típico de Colombia y es la representación de la conquista de la mujer hacia el hombre. Y después escuchamos Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti, y es un poema lleno de metáforas contradictorias y nos habla del errar. Y es el personaje es una paloma y un personaje femenino que está implícito y habla de algo del pasado y lo podemos interpretar incluso como el error humano. Y después escuchamos Michelle, que es de los Beatles, y bueno, en realidad no está dedicada a alguien en específico, todo salió desde como un juego de fiestas que fueron Paul McCartney y John Lennon, y después deciden hacerlo serio y hacerla popular, y pues es esto. Bueno, también por allí vimos un video sobre un hermoso cuento peruano, que espero que les haya gustado, que está musicalizado también. ¿Por qué? Porque el programa de hoy se trataba de ver el equilibrio entre la música y la poesía, la literatura, ¿no? ¿Con qué nos van a deleitar ahora? La siguiente pieza se llama Si mi voz muriera en tierra, que es un poema sacado de un libro que se llama Marinero en tierra, y pues es también de Rafael Alberti. Y habla sobre nostalgia, sobre no querer morir fuera de o lejos del mar. Y pues esa pieza lo hace remontar a su infancia. Pues vamos a disfrutarlos una vez más.
Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Tony. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Este fue el coro Canteu México. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias, señor director, por aceptar esta invitación. No sé si nos quieran compartir sus redes sociales para que el público pueda estar más cerca de ustedes. Claro. En Facebook pueden encontrarnos como Coro Canteu México y en Instagram @CoroCanteuMéxico. ¿Hay algún concierto pronto o algún evento al que quieran invitar a nuestra audiencia para que vayan con ustedes? Vamos a estar en el FICUP, Festival Internacional Cedro Supé, que tiene inicio a partir del 27 de abril al 4 de mayo. Ahí los esperamos y bueno, en las redes ahí van a tener toda la información. Bueno, sin más, quiero agradecerle mucho al equipo de GEST Educativa por esta acogida de nuevo en este programa. Escribe, crea, aprende. No se pierdan la siguiente transmisión, conducida por mi compañera Susana Argueta. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.